No. Primero así, este grupito, ahorita. Excelente. ¿Sí, una más? Americana de arqueólogos vino en una excepcional y como un símbolo de lo que se ha descubierto en el patrimonio nacional de Honduras. Gracias, muy amables por habernos. La expedición relatada en este libro es un ejemplo de lo mejor que podemos hacer cuando trabajamos en conjunto. Este equipo, integrado por hondureños, obviamente, por estadounidenses, europeos, australianos, pusieron sus vidas en riesgo en la búsqueda de esta misión. Y eso me di cuenta junto con el presidente en carne propia cuando fuimos al sitio y todos pusimos espinilleras para protegernos de las serpientes venenosas que hay ahí. Pero la expedición relatada en el libro fue apoyada por un verdadero alianza estadounidense-hondureña. Por ejemplo, Estados Unidos facilitó el uso de la tecnología de LIDAR muy avanzada para descubrir las ruinas desde el aire. Las Fuerzas Armadas de Honduras brindaron apoyo tanto de personal como de aeronaves, primero para transportar el personal, el equipo ahí a la selva y después para proteger el sitio. Los técnicos y expertos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, junto con expertos de los Estados Unidos, removieron cuidadosamente los artefactos, algunos que pueden ver aquí frente y otros en la otra sala después, para después catalogar, preservar y estudiarlos. Y finalmente quiero agradecer a todos que durante años tenían el sueño de encontrar esta civilización perdida, gente como Steve Elkins, también presente esta mañana, y los que facilitaron los esfuerzos para buscar y después encontrar la Ciudad Blanca, empezando obviamente con el presidente Hernández. Fuimos juntos con el presidente al sitio para ver las primeras excavaciones y para sacar las primeras piezas, algunas que pueden ver aquí en la casa esta mañana. Así que muchas gracias por venir. El libro fue publicado hace 2 meses y estoy feliz de decir que ha estado en las listas de los libros más vendidos en todos lados desde entonces. Fue el número 1 en todo mi país por una semana. En los Estados Unidos, el libro ha generado un interés intenso acerca de Honduras y su patrimonio arqueológico y la selva tropical. Será traducido a muchos idiomas, incluyendo, por supuesto, español. El descubrimiento y el libro demuestran que el espectacular y fascinante cultura de Honduras tiene mucho que ofrecer al mundo en arqueología, ciencia, ecología y turismo. Es una historia muy positiva para Honduras y el mundo. Un momento especial en la historia del país. Porque la leyenda de Ciudad Blanca se ha convertido en realidad. Ya no es una leyenda. Estamos hablando de que nuestros pueblos autóctonos hablaron por décadas, por tantos años, sobre esta leyenda. Y ahora, gracias a estos descubrimientos, gracias a todo este esfuerzo conjunto con tecnología de punta, hemos logrado descubrir 3 asentamientos humanos que requieren de mucho trabajo por seguir haciendo en los próximos años. Y como alguien decía por ahí, probablemente 200, 250 años para que nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan disfrutar
del conocimiento completo de lo que significa este descubrimiento. Embajador Nealon, quiero agradecer el apoyo de su gobierno, del pueblo de los Estados Unidos, a la distancia a National Geographic por todo su respaldo, de igual manera a la Universidad de Colorado, porque junto a instituciones nuestras como el Instituto de Antropología, a hondureños que se han emocionado tanto, al igual que yo, desde Virgilio, arqueólogos, técnicos, es impresionante cuando uno está con ellos y escuchando cada detalle, cada episodio, como decimos los hondureños, cada pasada. Eso siempre lo traduzco al mismo español, que significa todo un relato interesante de algún momento en la historia de cada uno de nosotros. Quiero también agradecer a Steve, estamos hablando de que le ha dedicado buena parte de su vida a este descubrimiento. Muchas gracias a usted, a su equipo. Estamos hablando de que andaba buscando el lugar por tantos años y finalmente se encontró. Y también estuvimos con Steve Elkin ahí en la zona, en el sitio. Y le decía, bueno, en lenguaje miskito, esto se llama Casa Camasa. Y también queremos acuñar esa frase porque se trata de una forma de comunicación propia de los miskitos que está presente todavía. Gracias a Dios se conserva esa cultura. Los descubrimientos recientes, como les decía, han sido posibles gracias a esta última generación en términos de usar tecnología de punta, y ese esfuerzo pues obviamente representa el conjunto de autoridades, pero también de gente entusiasta, apasionada del sector privado y del mundo de la academia. Gracias por esta contribución. Y me alegra mucho porque un hondureño, Juan Carlos Fernández, es experto en esta tecnología, y eso también nos hace sentir de manera muy, muy especial por ser también un compatriota nuestro quien ha liderado todo este uso de esta tecnología. Muchas gracias, Juan Carlos. Por supuesto, esta historia no sería tan excitante y cautivadora sin el relato de uno de los escritores contemporáneos más exitosos de Estados Unidos, como es el señor Douglas Preston. Estamos hablando, para que lo sepa el pueblo hondureño, los estadounidenses creo que lo saben la gran mayoría, 35 novelas publicadas, 16 bestsellers, y nos ha traído hoy este nuevo bestseller, por lo que decía ya el embajador, dentro de los primeros 10 libros más leídos. Y señor Preston, esto va a significar mucho para Honduras. Yo le agradezco porque no es fácil contar historias tan fascinantes de un país tan pequeño, con tantas dificultades, pero que tenemos tantas cosas hermosas que compartir con el mundo. También, como todos, tenemos sueños, aspiraciones. Y yo ya quisiera que más temprano que tarde este también sea un éxito en Hollywood. Me decía el señor Preston, ¿y quién quiere qué actor quiere que lo represente a usted en esa película? Y me habló de varios, y todos son, así como dicen las muchachas, muy guapos. No sé si van a encontrar a alguien con las características nuestras, pero al final lo que queremos es que representen esta realidad y que inviten y que la gente venga a descubrir algo tan importante que tenemos para Honduras y para el mundo, como es la zona de la Mosquite hondureña. Sé que tenemos muchos retos, porque desde la primera vez que fui, me encontré con bosques deforestados, talados, por la mala práctica de la ganadería. Ahora no debe haber excusa para ningún ganadero en Honduras. Ya tenemos el conocimiento,
tenemos el financiamiento, la asistencia técnica para hacer la ganadería de otra forma, de una forma sustentable. Y yo quiero anticipar a mis compatriotas aquí, no va a ser nada agradable si se sigue con esas prácticas. La ley tiene que hacer justicia y ahí le estamos haciendo justicia no solamente a la sociedad hondureña, sino al compromiso que tenemos con el mundo de cuidar una reserva tan importante. Y decirles también a nuestros visitantes, somos el país de Centroamérica y de todo el Caribe con más extensión territorial en términos de zonas de reserva. Y tenemos que asumir nuestro compromiso para con nosotros y para con el resto del mundo. Así es de que ya están algunas acciones en camino y otras vienen en esa ruta. Bueno, y la próxima semana les invito, estamos inaugurando las nuevas instalaciones en la pista del aguacate, donde se están recibiendo permanentemente todas las piezas que se extraen de Ciudad Blanca, por lo menos del primer sitio, y también existe en esa nueva construcción un espacio para poder mostrar lo que va saliendo y todo un relato de todo esta hazaña que estamos construyendo juntos con todos nuestros colaboradores de otros lugares del mundo. Señor Douglas Preston, gracias otra vez y espero que más temprano que tarde este bestseller se convierta en esa nueva película que promocione a Honduras. Muchas gracias y queremos en nombre del pueblo hondureño entregarle una pequeña réplica de las primeras piezas que encontramos. Como verá, la original no se la podemos entregar, pero es algo parecido. Pero también, cuando ustedes deseen, igual Elkin y todos los demás, que expongamos estas piezas, la podamos hacer estas exposiciones en cualquier museo que ustedes consideren. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer al señor Douglas Preston por este extraordinario aporte que le hace a Honduras y al mundo. Yo espero que los hondureños apreciemos en su verdadera dimensión de lo que se trata este libro. A todos los que han contribuido, a Steve Elkins, al embajador Nylon, a todos los hondureños, Fuerzas Armadas, arqueólogos, institutos, pero también hoy tenemos aquí una delegación de un grupo muy importante mundial que se llama Conservación Internacional. Son biólogos especialistas que han estado estudiando lo que hemos encontrado y lo que ellos están encontrando en el sitio, en la Mosquitia. Por eso, tanto la información de ellos como de los hondureños, vamos a hacerla de conocimiento de ustedes, del público, porque es importante que aprendamos a cuidar eso. Y eso requiere un alto a la deforestación que muchas veces se da por el tema de la ganadería. Hoy le digo a los ganaderos, como ganadero que soy, no es rentable seguir haciendo ganadería al estilo de antes. O sea, botando árboles y que los toros o las vacas vayan avanzando. No, es un tema de diferente manejo. Pero además es la responsabilidad de cuidar un patrimonio mundial. Además de que es la contribución que vamos a hacer a nuestros hijos y al mundo. Así es de que gracias a Conservación Internacional y a todos los que han contribuido. Y como dijo el señor Preston también, en 6 meses, a más tardar, vamos a tener ya el libro escrito en español para que todos lo disfrutemos. Muchas gracias.